Hola, Charla, este es mi nuevo video. Y bueno, amigos, actualmente me encuentro en Monterrey, a todo lo que da, en el estado de Nuevo León. Y estoy muy feliz de estar acá porque, wow, era mi sueño venir para acá y ya estoy. Así que espero que les guste mucho lo que voy a grabar acá. Estoy tan emocionado que repetí la palabra acá como 80 veces. Amigos, realmente estoy muy feliz, feliz. De hecho, ahorita me comí 5 tacos por 45 pesos de bistec y estaban 100 de 100. Yo soy team tacos de bistec, todo lo que da. Ahorita estoy en el centro y wow, se ve que se puede comprar de todo. Es como un mercado así grandísimo, todo lo que da. Y estoy seguro que todo está a muy buen precio. Amigos, estuve por el mercado de acá del centro de Monterrey y wow, hay mucha gente, se va a surtir de alimentos, de ropa, de todo lo que ustedes quieran, a todo lo que da. Y actualmente me encuentro en el monumento del Obelisco. Amigos, este maravilloso monumento fue inaugurado el 20 de septiembre de 1957 y fue para conmemorar la fundación de Monterrey, amigos, que fue el 20 de septiembre de 1596. Bueno, amigos, disculpen si ando un poco perdido, pero es la primera vez que ando en Monterrey, así que ando conociendo, ando viendo cuáles son los caminos, a todo lo que da, los transportes, cómo puedo llegar al hotel, que ni siquiera sé dónde está el hotel, ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí le iré dando poco a poco. Pero bueno, amigos, actualmente me encuentro en la Plaza del Roble y está hermosísima, me encanta, está maravillosa, está súper limpia y vos se siente una paz a todo lo que da. Y bueno, amigos, mientras estoy acá en el centro de Monterrey, mi objetivo es mostrarle todo lo que pueda de Monterrey, a todo lo que da, porque es mi primer día acá. Chécale, güera, ¿qué color busca, güera? Yo te tengo la solución para que el marido no le engañe con la vecina de ojos verdes, para que no la cambien, amiga. Esta ciudad es una locura, la verdad, es como un caos. Se parece a la Ciudad de México, la verdad. Pero así es que me gusta a mí. Así que me gustan a mí las ciudades, a todo lo que hay, que sean una vaina toda loca ahí. Y les cuento esto porque ahorita, mientras estaba en el mercado de centro, así con todos los puestos, de todo lo que da, un señor que iba en un carro se iba a entrar a golpes con otro peatón. O sea, iba a hacer una pelea toda loca ahí. Todo el mundo empezó a gritar y yo, ¿qué es lo que era? Pero bueno, como dicen por ahí, no existe ciudad sin caos, o caos sin ciudad, o si hay paz hay caos, o hay guerra, o bueno, ustedes me entendieron. El punto es que es representativo en la ciudad que siempre hay ese movimiento, ese griterío, el sonido de los carros, de los camiones, toda esa locura. Y bueno, amigos, ahora estoy en la Alameda Mariano Escobedo. Está muy bonita, la verdad, para caminar, para hacer ejercicio, para acostarse en la grama.
para venir a compartir en familia. Y wow, se los recomiendo muchísimo, se siente una tranquilidad enorme, está muy limpia, la verdad, a mí me encanta. Y bueno, se las voy a ir mostrando poco a poco y espero les guste muchísimo porque estoy disfrutando esto a todo lo que da, me encanta. ¿Qué les puedo decir, amigos? La Alameda está muy hermosa, la verdad. Les recomiendo que vengan, si son de acá de Monterrey. Y si no han conocido Monterrey, obviamente les recomiendo que vengan también. Y bueno, amigos, no llevo ni un día acá y la gente es súper chida, súper dada, todo lo que da. Y su acento está brutal. Me gusta mucho el acento de Monterrey, es muy bonito. Y wow, aquí las chavas y los chavos están bien guapos, la verdad. Y me enamoré como 10 veces. ¿Se imaginan que encuentre el amor de mi vida aquí en Monterrey, a todo lo que da, y venga a casarme? Yo me estoy enamorando de la ciudad, he perdido que me enamore de alguien hacia todo lo que da y nos casemos. La verdad, amigos, es que ya yo perdí esperanza en el amor. Ya yo no ando buscando el amor, prefiero estar soltero a todo lo que da, la verdad. Y bueno, soltero puedo hacer estas cosas como viajar solo y conocer y disfrutar, por ejemplo, ahorita Monterrey a todo lo que da. En fin, amigos, Monterrey es una ciudad maravillosa. Estoy algo cansado porque estoy grabando mucho, mucho, mucho por acá. Espero les guste todos los videos que les voy a grabar acá. Y bueno, nos vemos en otro video de Soy Charbel. Y síganme en mis redes sociales como Soy Charbel. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo que les voy a decir en este video. Es que miren los pelos locos que me cargo. Por eso siempre estoy usando gorra todo lo que da. Pero bueno, ahora sí nos vemos en otro video en Monterrey. Porque aún me falta mucho por grabar y editarles.